Entonces Padre Antonio trae voluntarios o para los chicos del hogar aquí. Y entonces llegan y pasan en la casa del Padre Antonio y luego tiene su trabajo. Por ejemplo, los mejores puestos aquí en Salinas manejan no gente de aquí de Salinas, que no es de aquí de Salinas. Ah, no. Un director de la Misión Salesiana es de Cuenca, un director de proyectos es de Cuenca, por abajo el gerente de los chocolates viene de Ambato, el director del centro de exportaciones viene desde Saruma, por ahí tenemos otras chicas más que están directoras. Hay, por ejemplo, la que da créditos de la cooperativa, y es algo que a mí me llega y duele, ¿no? Como gente de Salinas, es contadora y nunca da los créditos acá a la gente de Salinas, y es de Cuenca, y es una señora, pues, turra, 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 sí. Y cosa que nosotros los jóvenes de aquí no compartimos eso. Entonces, los chicos de aquí, nosotros, los que estamos aquí, hemos hecho por nuestros propios méritos alcanzar poco a poco, por nuestro propio esfuerzo. En cambio, ellos lo han sabido ser, ¿cómo se dice? Obtener porque viven de eso. Oportunistas o... Contactos. Exacto. Entonces, No, por eso. digamos que Y nosotros nosotros estamos... es como, por ejemplo, llegan chicas de, por ejemplo, de qué sé yo, de Cuenca, y vienen como voluntarios de acá, ¿no? Y al transcurso del tiempo, ellos le quedan aquí, por ejemplo, no, o sea, no dan oportunidad de trabajo. Por ejemplo, los de aquí hay muchos de la juventud que salen a trabajar fuera de aquí del pueblo. Y eso no, o sea, la actitud del padre, no, no, no. A nosotros nos dicen que... Eso se debe a que no están preparados, ustedes Sí, educados exactamente. para ello. Bueno, no tanto la preparación, sino es que... Pero la no invierten en preparación no es educación tampoco para que se preparen. Exactamente, no los capacitan. No es que simplemente digamos que nosotros sí ponemos... Bueno, pero él dice que inclusive las personas que vienen de fuera no es que tengan una preparación tan No, exhaustiva. todos los que tienen ahí han sido bachilleres, nada más, de los O mejores sea que cargos han no es que sido estén bachilleres. mucho más capacitados que ustedes. Igual a nosotros nos dicen, pondré que si le presentamos una carpeta, en este caso en la fábrica de chocolates, nos dice que trabaje por un tiempo, digamos, solo Gratis. para probar gratis. Pero mientras que ellos, a los demás los que han venido de allá, digamos que comen en la misma casa del padre, y así ellos ya entran ganando. Y en cambio nosotros, que tendríamos que, si trabajamos, dicen 3 meses a prueba. Y mientras que esos 3 meses, chuta, no, si trabajamos, es, digamos, para el bien de nosotros o de nuestra familia, para poder obtener, digamos, el bienestar, nuestro dinero. Así. Claro, lo justo, Y lo de claro, ustedes, lo justo. pero mientras que los demás, como dice, no son ni siquiera bien preparados, y ya ellos ya entran ya como gerentes, ya digamos, en todo, ya mandan ya tienen su puesto de trabajo y su buen sueldo. Y mientras que a las personas de acá no dan esa Esa facilidad. oportunidad, esa facilidad. Yo también les voy a traducir antes que se me olvide todo lo que me has dicho, porque eso es muy importante. Gracias. This is, seems to be their main issue. And this is, they allude, well, they did discuss this before, the issue that the favoritism, favoritism given by Padre Antonio, and I don't know if this is something intentional or not, I don't know. But in their view, and they seem to be frustrating and sad, and what is the other word I'm seeking? Frustrated about the situation. They say, they come people, and these are people that come here to do internships volunteer or volunteer work, okay? And they say they go to the where they make the chocolates, and right away they give it very easily. They're given the opportunity to work there, and sometimes they are given some a big responsibility. They're responsible. On the other hand, their local people
they have as much knowledge, as much education as the people that come from outside. But for example, they go and look for a job in the same place, and they said, okay, and if maybe they give an opportunity, they said, we're gonna give you an opportunity and see how you do in 3 months. Mm-hmm. And they see the outside people coming in to be cashiers, to be more responsible. And I think that's probably the big issue here. They feel like a classicism. The high class and the low class. They even say that the people that live, I don't know if they mean just the town, but they mean the high parts of the town, also the wealthy ones, the ones that are get very good friends of their padre Antonio, and they get jobs easily, their kids get jobs easily, but the ones that live on the lower part of the town, like them, they don't get those opportunities as easy as other people. So that's something seems to be a big issue for them. And that's very well known in this country. That's one of the limitations even to me. I may have a PhD, I may have more qualified than, let's say, an Italian, and they probably give the job to the Italian. We always have perceived... And that's even, I don't know, if Colombia, but in Latin America... That's all Latin America. We always have perceived... That comes from being a colonial. But that's not... With the States, it's a completely different case. But in Latin America, we were a colony, and it was... We were ingrained the mentality that everything that comes from outside is better. Everything from outside is superior. We undermine our own, you know, what we have, who we are. That's the unfair mentality. Well, I'm sorry. Can I ask about my level, because for example, I've heard of Brenda in Ecuador, when she grew up, her parents were friends with the people in political power, then that changed, and then they were at the low end. Do they think they can create change, or that they can change their own community, that someday it will fit for them? ¿Cómo ustedes creen que se pueda cambiar? ¿Ustedes creen que se pueda algún día que pueda cambiar esa situación? ¿Cómo la ven ustedes? Nada, es que digamos que en este caso, porque digamos que como el padre ha hecho, digamos que ha empezado Salinas, cree que tiene el derecho a